Hola, mi nombre es Yanni Ramírez, alumno de Medicina de segundo semestre, y a continuación realizaré un vídeo para ejemplificar el procedimiento que debemos de realizar ante un paciente que se vea en la necesidad de recibir tanto RCP como ventilaciones y compresiones. Y lo primero de todo, vamos a comprobar que la seguridad de la escena no esté comprometida. ¿Sí? Para ello, observaremos a nuestro alrededor, ¿sí?, y verificaremos que todo esté correcto. ¿Sí? Lo segundo de todo que debemos de asegurarnos es de si la víctima responde o no a algún tipo de estímulo que nosotros realicemos. Para ello podemos llamarla, como por ejemplo gritando algún tipo de nombre, o verificar si tiene respuesta al olor, ¿vale? Por ejemplo, si aquí el paciente se moviese, que un paciente en este caso esté representado por mi almohada, si el paciente reaccionase a este tipo de compresiones o al olor, como os dije, miraríamos si la misma víctima responde o no. ¿Sí? Lo segundo que debemos de realizar es pedir ayuda, ¿sí?, en voz alta a las personas que se nos encuentren a nuestro alrededor, ¿vale? Pedimos ayuda, simplemente ayuda, ayuda, pero bueno, todo dependerá si alguien nos escucha o no. Y es que si nosotros nos encontramos acompañados, vamos a ver qué se encargará esta persona de realizar lo que sería la llamada al sistema de emergencias. Pero como nos encontramos solos, nosotros nos encargaremos de contactar con este sistema de emergencias, el 911 en este caso. ¿Bien? Una vez que ya hemos hecho esta llamada, vamos a comprobar que la víctima respire o no respira, ¿bien?, o simplemente jadea o boquea, además de comprobar su pulso. ¿Bien? Para ello lo que vamos a realizar es una toma de pulso carotidio. ¿Bien? Tomaremos su pulso carotidio y verificaremos si el mismo se encuentra o no se encuentra. ¿Bien? Y sus respiraciones. Para ello vamos a observar precisamente si su pecho se insufla de alguna manera o no. ¿Bien? Si su respiración es normal, pero no hay pulso, en este caso vamos a controlar el mismo hasta que lleguen lo que serían los reanimadores de emergencias. Pero si hay pulso, pero no respira con normalidad, vamos a proporcionar ventilaciones de rescate, que en este caso van a poder ser una ventilación cada 3 o 5 segundos o unas 12 a 20 ventilaciones por cada minuto. ¿Sí? Para esto mismo vamos a proceder a simplemente apartar la mascarilla del paciente o víctima en este caso y procederemos a pintar su nariz e insuflar a la misma, ¿sí?, y observaremos si lo estamos realizando correctamente o no, puesto que su pecho a las insuflaciones también aumentará su volumen. ¿Sí? Es importante recalcar que al añadir compresiones, si el pulso se mantiene alrededor de 60 latidos por minuto, con signos de perfusión débil. Bien, vamos a activar lo que es el sistema de respuesta a emergencias al cabo de 2 minutos, si no lo hemos hecho antes, y continuaremos con la ventilación de rescate mientras esperamos al sistema de emergencias y comprobamos el pulso cada 2 minutos. Esto es importante. Y es que si no hay pulso, iniciaremos un RCP. Una tercera opción es que si no existe respiración o solo jadea o boquea y además el paciente no tiene pulso, en este caso vamos a ver que el primer reanimador iniciará el RCP con una relación aproximada de compresiones y ventilaciones de 32, es decir, 30 compresiones cada y 2 ventilaciones. ¿Sí? Para realizar la misma vamos a ver que es importante que en las compresiones apoyemos todo nuestro peso corporal, ¿vale? Colocando una palma de nuestra mano en nuestro pecho, en el pecho de la víctima, y otra palma sobre la misma. Y vamos a ver que con movimientos
firmes, vamos a utilizar nuestro peso, propio peso corporal para realizar estas compresiones. ¿Bien? Trataremos de que nuestros brazos no se doblen. Es muy importante esto para que las compresiones sean totalmente efectivas. ¿Bien? Como os dije antes, estas compresiones hay que realizarlas junto con ventilaciones en una relación de 30 compresiones y 2 respiraciones. ¿Bien? Es importante que realicemos estas compresiones a un ritmo constante y trataremos de gritar, por así decirlo, estas compresiones. ¿Bien? Trataremos de gritar estas compresiones para que la persona que se encuentre con nosotros, en el caso de que nosotros nos cansemos, puedan continuar con las mismas y sepan el ritmo al que estamos realizando estas compresiones. Finalmente, cuando regrese nuestro segundo reanimador, utilizará una relación de compresión y ventilación de 15 a 2, es decir, 15 compresiones por cada 2 ventilaciones. ¿Bien? Os trataré de ejemplificar en este caso cómo lo debemos de hacer. ¿Bien? Como os dije antes, nos colocamos sobre el pecho del paciente, bueno, próximo al mismo, colocamos una de nuestras palmas sobre su pecho, la otra encima, y realizaremos estas compresiones, diciéndole en voz alta, como os dije antes, ¿bien? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y ahora procederemos a la insuflación. Bien, ventilación, quiero decir, lo siento. Pincharemos su nariz. Insuflaremos su pecho. Y observaremos si hay una respuesta o no. Si hay respuesta, pues bien, podremos estabilizar al paciente, pero si no, repetiríamos este proceso de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y procederemos a insuflar su pecho a través de ventilaciones. Gesto de pinza en su nariz. 2 insuflaciones. Veremos que su pecho se infla adecuadamente. Y continuaremos en el caso de que el paciente no responda. ¿Bien? Como os dije antes, es importante decir esto en voz alta para que, si estamos acompañados y nosotros nos cansemos, la otra persona que nos está acompañando pueda ayudarnos en el procedimiento. ¿Sí? Eso sería todo, chicos. Muchas gracias.